El jefe del Ministerio de Industria y Comercio de Rusia comentó durante una entrevista que una versión biplaza del nuevo Sukhoi sería buscada por los posibles compradores, por lo que se esperaba el desarrollo de una versión de este tipo. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. El jefe del Ministerio de Industria y Comercio de Rusia reveló el pasado viernes nueva información sobre el nuevo caza ligero ruso, dando información que hasta ahora no se conocía. Una de ellas y la más importante sobre este tema es que Rusia no dependerá de la inversión extranjera para financiar la construcción del avión. Esto es algo que nos ha sorprendido, ya que en un inicio se pensó, debido a las declaraciones durante su presentación, que sí se requeriría financiamiento. Entonces, con esto ya sabemos que Rusia sí podrá financiar el desarrollo de su nuevo caza ligero, aunque no se sabe si esta financiación proviene solo de Rostec, la compañía que lo está desarrollando, o si el Ministerio de Defensa ruso ya ha decidido financiar el proyecto. También comentó que los compradores extranjeros a menudo piden versiones de dos asientos de los aviones rusos. Así que anticipa que también se buscará una versión de dos asientos del nuevo caza. Las versiones biplaza pueden servir para una variedad de propósitos, que incluyen facilitar el entrenamiento de pilotos o permitir que un segundo piloto sea un oficial de armas dedicado. En el caso de la nueva versión biplaza del Su-57, el segundo piloto se encargaría de dirigir a los drones que se están desarrollando para operar junto al Su-57. En el nuevo caza ligero podríamos ver algo similar. Justamente ayer hablábamos sobre este caza, comentando que de momento no existía ningún país interesado, y si bien no era una noticia tan buena, ahora recibimos dos buenas noticias, en la forma de una nueva versión y un financiamiento suficiente como para desarrollar el caza. Pero nos gustaría saber tu opinión. ¿Qué piensas acerca de este caza? Déjanos sus comentarios y no olvides suscribirte al canal.